Bueno, ahora vamos a crear una actividad de chat a nuestro curso, ¿vale? Para hablar sobre las particiones. Puede ser una tarea aparte. Vamos a quedar esta tarde y vamos a hablar sobre lo que es un chat. Sobre cómo chatear, cómo hacer particiones, si han hecho particiones, si han tenido algún problema, ¿vale? Puede ser una actividad puntual, pero en la misma hora se guarden y pueden hacerse públicas para que los otros la vean. Reuniones programadas de estudiantes, un estudiante que asiste, no puede asistir en persona, puede chatear con su profesor, mira qué bien. Gente para discutir, niños pequeños en casa. Uy, está bien, la verdad es que sí. Una sesión para los niños para que aprendan a chatear, pero dentro del cole controlado, ¿vale? Podemos llamarlo nombre de la sala, particiones. Vamos a hablar sobre las particiones. Muy bien. Sesiones. Pues próxima cita. Vamos a poner 19:50. 21. No me deja poner 21:57. Pues vaya. Pues nada, por las 10. Venga. Solo lo especificada. Nunca borrar el mensaje, todos pueden ver las versiones, no. ¿Vale? Entonces, vamos a... Me ha dado la guarda el cambio y regresar al curso. Y vamos a ver al alumno este que está en otro navegador. Que no ha entregado la tarea. Pobre mío. Voy a meterlo en el tema B. Aquí está el chat de particiones. Me voy a meter a ver lo que hace. Comenzará en 2 horas. Esto está mal. El horario este está mal. La hora del sistema. ¿Vale? Le voy a poner 2 horas antes porque si no... Creo que la hora está mal porque si no saldría esto de otra manera. A ver ahora. Bueno, a ver si podemos hablar. Aunque no... Voy a actualizar esto. Aunque no esté la sala activa. 2 minutos. Ahora sí. Entra a la sala. Entra yo. Va a entrar el alumno. Y ahora voy a entrar yo. Y aquí estamos las dos. Charla VIP, ¿esto qué es? Hola. Hala, y a ver qué dice el alumno. Hola. Vale, ya nos empezaremos a comunicar. Como veis, la herramienta esa es muy rápida, se puede hacer en cualquier momento y permite una interacción muy cómoda entre el alumno, el profesor y la profesora. ¿Vale?